you break my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake and down. SingStar vuelve a PlayStation 2 y PlayStation 3 para satisfacer a todos los amantes de la música de los 50 con SingStar Motown, con grupos tan famosos como The Jackson 5 o The Supremes. La única novedad de esta entrega es el listado de canciones. En total hay una treintena de temas dedicados a la música negra. Todas ellas son muy conocidas como ABC y I Want You Back de Jackson 5, Get Ready y Papa Was a Rolling Stone del grupo The Temptations, o Let's Get It On o I Takes Two de Marvin Gaye. Como ya ocurre con otros títulos, la versión de PlayStation 2 incluye 5 temas menos, y es que estos ya fueron incorporados en los títulos SingStar Legends y Boys Band vs Girls Band. En la versión de PlayStation 3 también podemos descargar canciones de internet en SingStore o subir las actuaciones que grabemos en vídeo con la cámara 8Toy o fotos a la comunidad social SingStar. También hacer amigos, votarles, realizar encuestas o descargar fondos. Si a estas alturas no conoces SingStar, te explicamos el funcionamiento del karaoke. Con los micros tienes que cantar la canción mientras visualizas un vídeo, pero la dificultad es que tienes que entonar de un modo adecuado para seguir las notas de un pentagrama, por lo que el ritmo es muy importante. Puedes hacerlo con 3 niveles de dificultad. Al terminar la canción puedes escucharte o distorsionar la voz con varios defectos de sonido. En SingStar Motown no se ha añadido nada nuevo en cuanto a modos. Las novedades se limitan a las canciones que se incorporan en el título. Podemos cantar solos, pasando el micro o en batalla. Además puedes disfrutar del modo dueto a 2 voces, que se diferencia del otro modo dueto en que ahora pueden cantar a la vez los 2 jugadores, y en el otro solo se podía de una forma alternativa. Del mismo modo, también se ha incluido el sistema PlayStation Portable, que permite acceder a la SingStar desde cualquier lugar siempre y cuando dispongamos de una conexión Wi-Fi con la portátil. Los vídeos, aunque han mejorado en imagen, como ocurría en otras entregas, no están en alta definición. Sony continúa sin aprovechar de este modo las capacidades del Blu-ray, aunque la calidad respecto a PlayStation 2 se nota y bastante. Sin embargo, el aspecto sonoro es estupendo. La interfaz seguirá siendo la misma, tan fácil y manejable como siempre, incorporando un nuevo fondo exclusivo. Además, en el listado de canciones aparecerá la portada del disco con un fragmento de la canción en vídeo. En esta versión también podremos seleccionar la canción con nuestra voz para encontrarlas más rápido en el menú. SingStar llega con una nueva entrega dedicada a la música negra de los años 50. Una buena oportunidad para aumentar nuestras canciones si no tenemos internet. Aunque SingStar Motown no incluye novedades en cuanto a calidad de vídeos, los demás aspectos de la saga han rozado la perfección. Conviértete en Michael Jackson y canta ABC, entre otros grandes títulos.